El gobierno municipal de Tecámac está otorgando a todos los habitantes descuentos en los pagos de predio y agua. Marco Durán, el encargado de la oficina del impuesto predial aquí en Tecámac. Durante el mes de enero, la administración municipal de Tecámac está ofreciendo los descuentos siguientes. En el año 2011, pagando en el mes de enero, estamos otorgando un 10% de descuento en el monto original del impuesto. Si el contribuyente ha pagado en tiempo y forma en los años de 2010 y 2009, adicional le otorgamos un 6% de descuento. Asimismo, para los contribuyentes que tengan rezago en el año 2009 y anteriores, al regularizar sus adeudos, estamos condonándoles un 50% de descuento en el pago de su impuesto original. El 10% de descuento durante 2011 lo vamos a otorgar del 3 de enero al 31. En febrero vamos a otorgar un 8% de descuento y en marzo un 6%. Asimismo, el 34% de descuento lo estamos otorgando a las personas pensionadas, jubiladas, viudas de capacidades diferentes o personas que perciban ingresos inferiores a 3 salarios mínimos generales de nuestra zona. Este 34% dura todo el año, así como el 50% de descuento en el año 2009 y anteriores. Invitar al contribuyente a regularizar sus adeudos, tomando en cuenta que es el patrimonio de cada uno de ellos y es importante tener su documentación en orden y al corriente. Nos encontramos con el ingeniero Oscar González Pereda, quien es el director de ODAPAS en Tecámac. ¿Nos puede comentar, director, por favor, los descuentos que se van a aplicar y hasta cuándo terminan? Primero que nada, para los pagos anticipados, tenemos lo que viene siendo el 8% de descuento, el pago si se realiza en el mes de enero, el 6% si el pago se realiza en el mes de febrero y el 4% si el pago se realiza en el mes de marzo. Esto es con pago anticipado, ya sea por cuota fija o por servicio medido. Adicionalmente a esto, si el usuario ha cumplido con sus pagos los últimos dos años anteriores anticipadamente, tendrá un 4% en el mes de enero y un 2% en el mes de febrero. También tenemos para los sectores vulnerables un 38% que aplicaría igualmente de enero a marzo sobre la tarifa normal. ¿La gente que de 2009 para atrás no ha realizado pagos va a tener algún beneficio para ponerse al corriente? De momento no se tiene considerado, se está revisando. El año pasado tuvimos desde el 50% que fue en enero hasta el 35% que dimos a final de los últimos meses, pero para este año todavía no está definido. ¿Los convenios entonces van a continuar? Seguimos trabajando con los convenios, dándole a los usuarios la oportunidad de tiempo para cubrir sus pagos que tienen en rezago, dependiendo de los montos que puedan ellos cubrir mensualmente. Invitar a los usuarios a que se acerquen para que podamos ayudarles. Es necesario tener la recaudación para que el organismo siga funcionando. Tenemos compromisos muy fuertes con Comisión Federal, con CNA, con CAEM, en donde tenemos que pagar derechos y los cuales, bueno, pues si no se tiene el recurso, tendríamos el problema de riesgo de falta de suministro de agua. Y también estamos en un programa de mejoramiento de eficiencia en el cual se van a cambiar equipos, bombas y se va a hacer lo necesario para que el servicio sea en una forma adecuada. Así que aproveche estos descuentos que cada organismo está otorgando en beneficio a su bolsillo. Con imágenes de Milagros Ibarra, para Canal 6 Noticias, Ramsés Sotomayor.